Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, excelente inicio de semana, ya es lunes, soy Efraín Meneses y ya estamos en la cita informativa, por supuesto, en Chiapas al cierre. Gracias a usted que nos está sintonizando por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y además a los que ya se están conectando en las diferentes plataformas digitales y redes sociales, en Facebook, en YouTube y Twitter. Quédese con nosotros para que iniciemos la semana, por supuesto, con toda la información más importante de las últimas horas. Estaremos hablando de temas que tienen que ver con el COVID, lamentable un asesinato ya en Venustiano Carranza, líder de un comunero. Le tendremos también los pormenores, temas culturales. Ya habrá eventos allí en San Cristóbal de las Casas y hubo uno recientemente aquí en la capital chiapaneca que tuvo que ver con la reactivación económica. En fin, mucha información para platicarle. Usted quédese con nosotros porque lo que ahora es noticia, mañana es historia. Comenzamos. Chiapas al cierre. Empresarios en contra de inscripción obligada al RFC desde 18 años. Exitoso festival Coyatoc para reactivar economía. En panorama nacional, encabezan lista Morelos y Baja California de estados con mayor presencia del crimen organizado. En panorama internacional, niños entran sin vacuna COVID-19 a Estados Unidos. Se actualizan requisitos para viajar a ese país. En tendencias y noticias en redes sociales, fútbol y temas triviales son los importantes este lunes. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este lunes en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo. Gracias a usted que está en sintonía y frecuencia con nosotros. Tarde fresca aquí en la capital chiapaneca. Incluso había probabilidades de lluvias. Tome sus precauciones por la situación climática de las próximas horas. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a hacer un pequeño recorrido por las diferentes cámaras que tiene instaladas el diario de Chiapas en diferentes puntos de la capital chiapaneca? Nosotros estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital, la Torre Multimedia, pero gracias a la tecnología nos trasladamos a diferentes latitudes. Vamos a Plaza Sol, allá en la Quinta Norte, en esta rotonda. Ya está oscureciendo, vemos el tránsito normal, tranquilo, sin tanto movimiento a comparación de lo del día viernes, así es que puede circular por esta parte sin ningún problema. Vamos a otra vista de este mismo lugar, a la gente que se quiere incorporar hacia el Libramiento Norte, aquí sí ya vemos un poco más de movimiento y nuevamente la recomendación, por favor, tome sus precauciones, respete las vías de comunicación, respete los límites de velocidad, no exceda estos pasos o estas vías que son vías rápidas, pero hay que manejar con calma, hay que manejar con paciencia. Y a la gente que es peatón o transeúnte, por favor, utilice los puentes peatonales, hay que hacerlo. Vemos cómo la gente cruza en el Libramiento, no se sube al puente peatonal y eso no es correcto porque puede ocurrir un accidente. Más vale la pena transitar con calma, con cuidado, con precaución para evitar algún incidente. Así es que, por favor, con muchísima calma. Y ahora estamos más hacia el poniente, ahí en este crucero de Chapultepec y la Quinta Norte. Vemos mucho movimiento también ya a estas horas de la tarde-noche en este punto importante. Ojo, porque este crucero siempre le hemos reportado que presenta algunos incidentes. La gente le quiere ganar a los semáforos, se atraviesan a la mitad de los carriles contrarios o dan vueltas en lugares no permitidos, así es que muchísimo cuidado en esta vía de comunicación para evitar algún incidente. Bien, y comenzamos precisamente con la información y vamos con temas relativamente, pues, amables, por decirlo así, y otros no tanto, tienen que ver con la economía, y es que resulta que empresarios ya en el estado están dando su opinión respecto a esta propuesta de inscribir a partir de 18 años de manera obligada a los ciudadanos con el Registro Federal de Contribuyentes. Marco, ¿cómo estás? Muy buena noche, qué gusto saludarte. Adelante con tu reporte, por favor. ¿Qué tal, Efraín? Buenas noches. Y en efecto, pues uno de los empresarios en la capital, Emilio Salazar, manifestó su punto de vista respecto a esta inscripción obligada al sistema de administración tributaria, el llamado SAT, y es que consideró que cada persona debería hacerlo
solo cuando está por iniciar una actividad económica y no de manera obligatoria a partir de los 18 años, como está previsto en la miscelánea fiscal para el año 2022, aunque no desempeñe ninguna actividad económica. Y es que considero que esto podría generar problemas, como en el caso de los jóvenes que reciben depósitos bancarios. Pero escuchemos parte de la opinión que expresó. Te doy un ejemplo, un muchacho que estudia afuera y su papá le deposita. El papá quizá ya pagó impuestos sobre ese ingreso, pero no lo sabe la autoridad al recibirlo para su colegiatura, para sus gastos. Quizá pueda ser motivo de un requerimiento del SAT para pagar sus impuestos. O hay amas de casa que no tienen ninguna actividad. Al obligarse a inscribir, pueden ser motivo de lo mismo. Yo creo que cada uno debe inscribirse cuando inicie su actividad económica. Eso es lo que había sido siempre. Claro. ¿Cómo va a convencer, por ejemplo, a todo el sector indígena que tienen que registrarse desde los 18? ¿Cómo vamos a convencer a toda la gente de bajo recursos que hay que registrarse desde los 18? En la operación es mucho más complejo que en lo abstracto de la teoría. Y bueno, Efraín, incluso hay especialistas que señalan esta medida como un acto que podría vulnerar los derechos fundamentales de los jóvenes, sobre todo si no son contribuyentes, pues se les estaría obligando a registrarse con obligaciones fiscales que deben cumplir. También es importante informar que pues es considerada por algunos sectores como una medida drástica que debió socializarse para que la población comprendiera los alcances, especialmente en estados como Chiapas, donde tenemos una situación socioeconómica compleja y muy diferente al norte del país. En este sentido, comentarte que la modificación en el Código Fiscal de la Federación refiere que, tratándose de personas físicas sin actividades económicas, dicha inscripción deberán realizarla bajo el rubro inscripción de personas físicas. También este código establece una multa de 3,870 pesos hasta 11,600 pesos para quien no solicite la inscripción al RFC cuando se está obligado a ello, Efraín. Pues sí, sin duda, información controversial. En lo personal, creo que coincidimos con estas opiniones del destacado empresario Emilio Salazar y habrá que esperar finalmente cómo queda esta situación, cómo lo reciben en lugares como las zonas indígenas. Y este ejemplo que él mismo ponía sobre estos estudiantes que están fuera y tienen que recibir vía tarjetas, vía depósitos, los ingresos para que puedan mantenerse, ¿no, Marco? En efecto, y además el papel importante aquí, el cuestionamiento es a los diputados federales que están representando a Chiapas. ¿Qué papel han tenido ellos en la discusión de este tema? Sobre todo, precisamente por el aspecto social de la entidad. Sabemos que no hay una bancarización completa en los municipios y ahora pues también se pretende integrar a la población, a los jóvenes de este régimen. Y como bien señala, pues, ¿cómo se va a hacer esto en las poblaciones indígenas, en las comunidades donde apenas está llegando la luz eléctrica? Totalmente de acuerdo. Suena descabellado, desproporcionado e ilógico hasta cierto punto de vista. Bueno, gracias, Marco, por el reporte. Vamos a estar muy pendientes. Excelente inicio de semana, Marco. Igualmente, Fred, saludos. Gracias. Un abrazo a Marco Alvarado. Y puede leer siempre toda la información completa de él y todos nuestros reporteros y corresponsales en el impreso del Diario de Chiapas. Puede conseguirlo con su voceador de confianza en estas tiendas de conveniencia que hay en las principales ciudades del estado. Y puede tener y llevar en sus manos un ejemplar como el que tengo yo aquí sobre el escritorio. Y, por cierto, bueno, puede llevarse la información a casa sin ningún inconveniente. Pero bueno, vamos con más información. Información interesante que tiene que ver también con el aspecto económico, pero en este caso en el incremento de inversión en obra social, y por eso vamos a este reporte que nos traen, donde platicó el secretario de Obras Públicas. Obviamente se espera que haya mayor inversión el próximo año en el estado en esta materia. Una de las prioridades que se ha tenido y se ha mantenido en el estado de Chiapas es seguir aumentando los beneficios directos en obras para la entidad. Así lo dio a conocer Ángel Carlos Torres Culebro, quien es secretario de Obras Públicas en el estado de Chiapas. Afirmó que se tiene previsto un incremento en cuanto al presupuesto para el 2022. No se tiene la cifra, pero sí se tiene una alta expectativa para continuar con acciones fundamentales y precisas para seguir con obras en el estado de Chiapas. Escuchemos parte de lo que dijo. ¿En qué consiste? Sí, mira, ahorita activos del gobernador Escandón
porque se están haciendo rehabilitaciones integrales de unidades deportivas, parques, mercados. Precisamente ahorita platicaba cuando vimos, presidente, estamos terminando ya el mercado de Ocotepec para que el gobernador inaugure, ya se arrancó el mercado de Juárez. Entonces, estamos trabajando a lo largo y ancho de todo el estado, precisamente con base en el Plan Estatal de Desarrollo, que es ahí lo que nos indica dónde tenemos que ir detonando precisamente los recursos para poder impactar en beneficio de la gente, cambiar el índice de desarrollo humano, elevar las condiciones de vida, progreso, desarrollo, bienestar. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, sí viene mucha obra, se va a estar inaugurando, va a estar muy activo nuestro gobernador, es algo que él nos ha pedido y nos ha instruido, y vamos a seguir caminando. En este mismo sentido, también refirió que esto es bastante positivo, tanto para la obra, el beneficio directo para los ciudadanos chiapanecos, pero también, fundamentalmente, para la reactivación económica, ya que se tienen previstos en este 2021 la implementación de acciones contundentes con una inversión por lo menos de 1.470 millones de pesos en obras en el estado de Chiapas. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Gracias, sin duda, información pues importante, y ojalá que efectivamente llegue mayor inversión en obra social, porque eso reactiva también la economía en ciertas ciudades. Y este fin de semana hubo una actividad que pretendía precisamente eso, reactivar la economía, el dinamismo, sobre todo a todos estos productores y productoras chiapanecos que por la pandemia tuvieron que cesar la venta, la exportación y el intercambio de sus productos. Se trata del Festival Coyatoc 2021 y vamos a reporte de cómo se llevó a cabo. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez, Rafael Sánchez Evadúa, inauguró la tercera edición del Festival Coyatoc, en el que pretenden de manera presencial y virtual exponer las tradiciones, la gastronomía, danza, artesanías y textiles soques, en donde participan más de 70 productores locales para impulsar el espíritu comercial. En este sentido, puntualizó la importancia que las empresas locales crezcan y se den a conocer para extender el mercado en otras partes del estado. Es importante, dijo, que los negocios chiapanecos tengan impacto en el comercio diario, estatal, nacional e internacional, ya que su consumo determina la reactivación económica en el estado de Chiapas. Los diferentes stands que conforman este festival ofrecieron alimentos típicos en la región como dulces, panes, botanas, artesanías, joyería y otros productos, el cual esta tercera edición estuvo disponible el día 23 y 24 de octubre aquí en Tuxtla Gutiérrez. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza. Bien, y vamos a otros temas que tienen que ver con el medio ambiente, y es que las lluvias hicieron de las suyas este fin de semana allá en Berriozábal. Nos enlazamos con nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz. Edgar, muy buena noche, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos, por favor. Muy buenas noches, Efraín. Sí, aquí en el municipio de Berriozábal, la madrugada de este lunes, una lluvia bastante fuerte causó algunos estragos en algunas viviendas. Tal fue el caso de la casa ubicada en el barrio Juan Sabines de la señora María del Carmen, en donde el personal de Protección Civil y de la Policía Municipal tuvieron que acudir hasta su domicilio, ya que las fuertes corrientes de agua estaban entrando a su vivienda. Se sabe que pudieron ayudarle a la señora, es una persona de la tercera edad, a quien le sacaron gran parte del agua, hicieron un canalito para que pudiera salir el agua y taponearon donde entraba la corriente más fuerte. Posteriormente llevaron a cabo trabajos de desasolde, ya que algunas alcantarillas estaban viendo obstruidas y esta situación iba a provocar encharcamientos en algunos barrios. Por ello, personal de Protección Civil liberó lo que eran las alcantarillas, sacó bastante escombro, se tiró basura e hizo un llamado a la población para que eviten tirar basura en la calle, ya que esto provoca que las alcantarillas se obstruyan y terminen afectando algunos barrios. Se hizo monitoreo del río principal que atraviesa la ciudad. Recordar que en años anteriores han habido inundaciones por el desbordamiento de este río. Sin embargo, autoridades de Protección Civil informaron que afortunadamente su cauce es normal, que no hay ningún riesgo. Sin embargo, estarán monitoreando si continúan las lluvias estos ríos y otros afluentes que pueden correr riesgo a la población. Esta es la información que se tiene aquí desde el municipio de Berriozábal. Oye, Edgar, una pregunta. Hay más barrios que están en riesgo. Vemos barrios, de acuerdo a las imágenes que tú nos mandaste, están en zonas bajas y obviamente son muy propicios para las inundaciones. Sí, los barrios que están normalmente apegados al río que atraviesa la ciudad, como es Rochester, el barrio Juan Sabines, el barrio La Merced, hay varios barrios que están muy pegados a la zona del río,
que en otras veces se han inundado y esta situación han provocado afectaciones pues a las familias. Por lo pronto, estando en monitoreo, se sabe que hay una obra que donde piensa embovedar parte del río a fin de que no vuelva a haber desbordamientos y afecte más a la población. Perfecto, pues estaremos pendientes entonces por el reporte, Edgar. Muchísimas gracias y todos a cuidarse porque las lluvias se seguirán incrementando en los próximos días. Un abrazo, muy buena noche, hasta Berriozábal. Gracias, Efraín. Igualmente, hasta luego. Bueno. Gracias a Edgar Ruiz, por supuesto, con esta llamada telefónica. Y tiempo de irnos al primer corte promocional de esta tarde-noche. No le cambie de frecuencia. Seguimos en la radio del diario 97.7 de FM. Y además a ustedes que nos están viendo a través de Facebook, de YouTube y de Twitter, completamente en vivo. Promocionales y volvemos. Golden Century, eventos especiales. Excelencia en el servicio, paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century, excelencia en el servicio. Distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Clínica Benart y Fundación Toledo, en consideración a las peticiones del público participante, han decidido ampliar la fecha límite de la convocatoria para que todos los artistas visuales jóvenes de entre 18 y 36 años puedan inscribirse a este concurso. La nueva fecha límite será el 13 de noviembre de 2021. Y recuerda, la inscripción es totalmente gratis. Encuentra las bases para participar en la página oficial de Facebook de Fundación Toledo y en su página web www.fundaciontoledo.org. Para mayores informes, envíe un mail a contacto.fundaciontoledo@gmail.com. En el diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia médica por el diario de Chiapas. Sumérgete a la orilla del mar, disfruta de un ambiente natural rodeado de manglares y haz de tu estancia la mejor experiencia para descansar en familia. Manglares Hotel Boutique, restaurante con un amplio menú, piscina, zona Wi-Fi, TV, aire acondicionado y spa. Chocohuital, Pijijiapan, Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre. Un saludo a todos los amigos que ya nos están escribiendo en redes sociales. Manolito Altúzar nos dice que ya está completamente en sintonía a través de la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Y por cierto, como siempre, reciban todos su cordial saludo de nuestro director general Gerardo Toledo Coutinho y nuestro gerente general Rogelio Toledo Coutinho. Por supuesto, ambos siempre comprometidos con la información y la vanguardia tecnológica. Y seguimos con información y vamos ahora a temas que tienen que ver con la cultura, porque la cultura también es noticia y San Cristóbal de las Casas espera ya con muchísimas ansias un evento que se ha suspendido por la pandemia y ahora sí se va a realizar. Estamos hablando del Festival Cervantino Barroco, por eso saludamos a nuestra compañera corresponsal Janet Hernández. Janet, buena noche, ¿cómo estás? Adelante, por favor, te escuchamos con el reporte. Hola, Efraín, buenas noches, te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que con una inversión de 1,5 millones de pesos, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Coneculta, realizará la edición número 19 del Festival Internacional Cervantino Barroco del 30 de octubre al 2 de noviembre aquí en la ciudad de San Cristóbal, con la presencia de artistas internacionales
Los espectadores podrán disfrutar de danza, teatro, literatura y un espectáculo musical con agrupaciones como la Sexta Vocal, la Rondalla de Saltillos, los Rebel Cats, entre otros. En conferencia de prensa, los presentadores del programa expresaron que luego de 2 años de pandemia, se busca reivindicar el acceso a la cultura y el arte del pueblo de Chiapas. La intención es propiciar que el talento artístico nacional e internacional tenga un intercambio de experiencias y metodologías a través de talleres, charlas y conversatorios a los que los creadores y público en general tendrán acceso. Agregaron que para esta edición se busca devolver el espíritu de las artes que dieron nombre a este festival, acompañado con expresiones contemporáneas de México y del mundo, para hacerlo de nueva cuenta como una extensión del Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, que generó una gran aceptación del público de San Cristóbal. Finalmente destacaron que parte importante de este festival también será el foro infantil, donde se disfrutarán de diferentes talleres de artes plásticas, títeres y expresión corporal. Hasta aquí el reporte, muy buenas noches. Gracias, Janet, muy buena noche. Pues vamos a estar al pendiente de este festival, que sin duda esperamos que todos sigan los protocolos sanitarios y evitar que la pandemia haga de la suya. San Cristóbal ya necesita de visitantes, de esa reactivación económica, pero ojalá todo esté en orden, ¿verdad? Así será primero. Primero bueno. Dios, todo va a estar bien. Perfecto, muchísimas gracias, Janet. Un abrazo hasta San Cristóbal de las Casas. Hasta luego, buenas noches. Cambiamos de temas y vamos a situaciones que tienen que ver con la migración, y es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió proteger a migrantes que participan ya en esta nueva caravana. Ante este éxodo de unos 4,000 migrantes desde la ciudad de Tapachula, pues ya desde el fin de semana, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para proteger a quienes integran, como decíamos, esta nueva caravana en búsqueda de un mejor bienestar. El organismo público defensor solicitó a autoridades locales y federales con presencia durante todo el recorrido para proporcionarles ayuda humanitaria y que ante el probable uso de la fuerza para su contención, esta se realice en armonía con los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Según estimaciones de la Comisión, desde este sábado se movilizaron aproximadamente 4,000 migrantes hacia la capital del país, y en ese contexto la CNDH requirió garantizar atención humanitaria de urgencia, proporcionando agua, suero hidratante, alimentos, personal médico especializado y de primeros auxilios, medicamentos y ambulancias para conducciones a hospital. Especialistas que también brinden atención psicológica, productos de aseo personal y pañales desechables, entre otros insumos. Particularmente se solicitó también la atención de la Secretaría de Salud para evitar situaciones que pudieran complicar la pandemia. Y precisamente, ¿cómo va esa caravana? Por eso nos enlazamos en este instante con nuestro compañero corresponsal José Cancino Pepe, que está siguiendo muy de cerca este movimiento, pues con tantísima gente, con más de 4,000 personas. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante con el reporte. ¿Dónde estás? ¿Cómo va la situación? Por favor. Efraín, buenas noches. Me da gusto saludarte. Ha sido un día bastante complicado, no solamente para la prensa, sino también para todo este contingente integrado, como lo acabas de citar, por más de 4,000 personas que están en estos momentos en tránsito por la región Soconusco de Chiapas. Y bueno, este día se ha concretado ya una de las primeras metas de la caravana migrante, y hemos llegado al municipio de Huixla, donde esta noche pues va a dormir toda esta caravana con la intención de amanecer y a primera hora pues salir hacia el municipio de Villacomaltitlán. Te digo que ha sido una jornada bastante complicada debido a que, bueno, hoy la Conagua reportó que Tapachula y la región estaba convertida en una de las zonas más calurosas del país en este lunes, y en efecto fue así. Tapachula y también municipios como Huixla y Tuzantán, por donde pasó esta caravana, pues alcanzaron 37 hasta 38 grados centígrados, lo que evidentemente pues demoró el trote de este contingente, que se tuvo que parar aproximadamente 3 horas antes de llegar al municipio de Tuzantán para que mujeres y niños pudieran descansar. Y es que en cuanto al sector poblacional que abarca esta caravana, es importante precisar que según las estimaciones que tienen los activistas que acompañan a este nuevo éxodo migrante, hay alrededor, bueno, o entre 800 y 1,000 niños que están viajando en esta caravana, así como el dato preciso de 66 mujeres embarazadas
que bajo estas condiciones pues están haciendo su trayecto bajo el intenso sol que está prácticamente cayendo a quemarropa, Efraín. Para los amigos que nos están siguiendo a través de multimedia, pues las imágenes describen muy bien lo nutrido de este contingente y también evidencian la situación de pues el constante acecho por parte de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, que es importante mencionarlo, ha comenzado con redadas y detenciones de esos grupos que siempre en movimientos masivos de personas pues están adelante o atrás para ir capturando a todas las personas que se van quedando o que se van adelantando en este camino. Hay un reporte preoficial de lo que está ocurriendo y son aproximadamente 70 personas las que han sido aseguradas durante el trayecto desde el municipio de Huehuetán hasta Huixla, y bueno, seguramente estas detenciones van a seguir en las próximas horas debido a estos grupos que se van rezagando. Para finalizar, Efraín, mañana a primera hora, a las 6 de la mañana, la caravana despertará y la primera intención será llegar a Villacomaltitlán, aproximadamente 15 kilómetros de donde esta noche estamos, esto si la Guardia Nacional y el INM les permiten seguir, Efraín. La verdad que es impresionante cómo se ve toda esta gente amontonada. Le platicamos un poco a los amigos que nos escuchan a través de radio. La gente está hacinada en pequeños espacios, están casi uno encima del otro. No podemos hablar de protocolos sanitarios ante la pandemia que estamos viviendo, pero se entiende que ellos están priorizando su bienestar, el ir en familia juntos en busca de una mejor condición de vida, y no les importa el tema del COVID, ¿no? Sí, en efecto, Efraín, creo que el término que utilizas es el correcto. Prácticamente uno encima de otro, porque esta noche en el domo de la cancha donde se están quedando, que es una cancha de básquetbol, pues el espacio es muy reducido para el número de personas que lo están ocupando, esto en el barrio Guadalupe de Huixla, y pues allí decidieron quedarse a pesar de que se habilitó un espacio en el Parque Central de Huixla. Ellos decidieron moverse hacia este punto porque, según dicen, se sienten más seguros en ese lado por aquello de las dudas de que se llegara a suscitar una redada. Pero por lo pronto tienes mucha razón en lo que estás comentando. El COVID sigue vigente y en esta situación migrante pues está latente debido a lo que estamos conversando. La situación de la falta de espacios, de lugares de esparcimiento y también de que no hay protocolos sanitarios por parte de los migrantes y de los activistas que están caminando con la única preocupación de poder seguir avanzando el tren. Caray, situación bastante compleja y de repente uno se acongoja, como diríamos por ahí, por verlos. Vemos a niños, bebés, mamás, tú decías más de 70 mujeres embarazadas, entre 800 y 1000 pequeñines, y obviamente preocupa esa situación de desintegrar a las familias. Hay que cuidar muchísimo toda esta situación, pero es un tema bastante complejo que no tiene solución inmediata. Gracias, Pepe, vamos a estar al pendiente. Cuídate mucho, por favor, porque sigues muy de cerca esta caravana. A cuidarse mucho, estamos al pendiente. Pendientes, Efraín. Abrazo a la capital del estado. Perfecto. Un abrazo a Pepe Cancino, José Cancino, que está siguiendo esta situación de la migración. Y en ese contexto, precisamente la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos volvió a mencionar que las autoridades federales de los estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca deben implementar medidas cautelares para proteger los derechos y la seguridad, como decíamos, de todas las personas integrantes de este éxodo migrante. Hasta ahora, por ejemplo, organizaciones y la Iglesia Cristiana pues están brindando alimentos y asistencia médica, mientras que del lado institucional solo el Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas confirmó la atención prehospitalaria a través de una ambulancia que acompaña la marcha de las personas integrada por más de 12 nacionalidades. El llamado textual fue sobre todo para las Secretarías de Salud, de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como las Secretarías Generales de Gobierno. Sin embargo, fue clara la CNDH al solicitar la garantía de atención humanitaria de urgencia, privilegiando el cuidado de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como los menores de edad, las mujeres embarazadas y en lactancia, además de las personas mayores y con discapacidad. Cambiamos de tema y este fin de semana estuvo por Chiapas un colega que trabaja en medios de comunicación a nivel nacional y ha sido corresponsal de guerra. Vamos al reporte que nos comparte nuestro amigo Marco Alvarado. El periodista y corresponsal de guerra mexicano José Luis Arévalo Piña compartió este fin de semana sus experiencias en zonas de combate como Afganistán, los Balcanes e Irak. Invitado por una institución educativa, se reunió con estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con quienes compartió su recorrido profesional a partir de
1990, experiencia que actualmente le ha valido la titularidad en diferentes noticieros de Televisa y Foro TV. Durante el encuentro, que duró poco más de 2 horas, habló de la responsabilidad durante la cobertura de los conflictos armados, de cómo los periodistas deben contar historias sin recurrir al sensacionalismo y generar audiencias a partir de contenidos que procuren la reflexión. También abordó el impacto emocional que se genera en estos eventos, donde la adrenalina y disciplina son aspectos clave para poder cumplir con la encomienda, en el que la vida está en riesgo a cada instante. Con los jóvenes que asistieron al encuentro, enfatizó que la responsabilidad es crucial para realizar un trabajo de esta naturaleza, pero también la creatividad para ofrecer narrativas distintas, lo que consideró es el secreto para contar las historias que ayudan a explicar el conflicto y sus repercusiones, más allá de un informe diario del parte de guerra. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Así es, sin duda, una excelente ponencia. ¿Y qué le parece si con esta información vamos al segundo corte promocional de esta tarde? Regresamos con más, por supuesto, acá en Chiapas al Cierre. No le cambie de frecuencia, siga también con nosotros en las redes sociales. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Clínica Benard y Fundación Toledo, en consideración a las peticiones del público participante, han decidido ampliar la fecha límite de la convocatoria para que todos los artistas visuales jóvenes de entre 18 y 36 años puedan inscribirse a este concurso. La nueva fecha límite será el 13 de noviembre de 2021. Y recuerda, la inscripción es totalmente gratis. Encuentra las bases para participar en la página oficial de Facebook de Fundación Toledo y en su página web www.fundaciontoledo.org. Para mayores informes, envíe un mail a contacto.fundaciontoledo@gmail.com. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. Golden Century, eventos especiales. Excelencia en el servicio, paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century, excelencia en el servicio. Las noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre y vamos con más información. Por si usted se estaba olvidando, ya viene el cambio de horario nuevamente por este horario de verano. ¿Qué le parece si vamos al siguiente reportaje de la semana? El sábado 30 de octubre a las 11 de la noche, usted deberá trazar una hora su reloj para que el domingo amanezca con el horario normal, es decir, que se ganará una hora de sueño. Este sistema trae consigo diversas formas de ver los beneficios de este programa implementado desde 1997 por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Hicimos un sondeo en donde preguntamos a las personas qué les parecía el cambio de horario de invierno o normal y esto fue lo que nos comentaron. En lo
personal, pues me afecta un poco. Sabemos que el sueño es parte importante en nuestra vida, entonces hay como que una serie de complicaciones en la mente para poder despertarme o levantarme un horario que ya está establecido. Entonces el cambio de horario sí viene a afectarme en esa parte, porque pues se supone que ya tenemos la mente establecida en horario, entonces el cambio de horario nos afecta de forma importante. Bueno, no todos ven las cosas de la misma manera, ya que entre las opiniones los ciudadanos señalan que el ahorro de energía nunca se ha dado en nuestro país. Bueno, yo siento que pues no hay un beneficio como tal, ¿no? Pues nos decía el gobierno que el beneficio estaba en el ahorro de energía eléctrica y pues, todas esas cuestiones, ¿no? Pero pues ya ver la reforma energética y todo eso, pues yo siento que no ha ayudado, no ha abonado mucho al ahorro de energía. En cuestiones laborales, el cambio de horario beneficia a las mujeres en cuestiones de seguridad. Sí, la verdad prefiero el horario normal, por así decirlo, porque pues ahora sí que en cuestión de, para quienes salimos muy temprano a trabajar, no está tan oscuro, ¿no? Como debería de ser para aprovechar más la mañana y demás. Y aquí es donde preguntamos qué ventajas tiene establecer el horario de invierno. La principal ventaja que conlleva retrasar una hora el reloj desde la perspectiva económica es que aprovechamos mejor las horas de luz natural. Esto permite ahorrar energía y electricidad en todo el país. El medio ambiente es otro de los grandes beneficiados en este cambio. El ahorro económico en las casas y en los negocios reduce la contaminación que generamos al consumir energía. En cuanto a la salud, a pesar de que se producen alteraciones en nuestro organismo, cambiar la hora nos hará descansar más y mejor. Durante la temporada invernal, nuestro cuerpo recibe menos horas de luz y esto, según los expertos, favorece una mayor segregación de melatonina, una hormona que ayuda a la conciliación del sueño. Por otro lado, el horario de invierno, estamos más cerca de la hora solar que nos corresponde, pues solo hay una hora de diferencia con respecto a nuestro meridiano. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza. Bien, y vamos con más información. Retomamos temas que tienen que ver con la economía. Y escuche usted, ya le dicen bye o le dicen adiós al IVA del 16% a productos de gestión menstrual. Para el 2022, se espera que el impuesto sobre el valor agregado de 16% a los productos de gestión menstrual sean eliminados. Como parte de la miscelánea fiscal incluida en el paquete económico 2022, el Poder Ejecutivo Federal planteó una tasa cero para los productos de higiene menstrual, es decir, para las toallas, tampones y copas menstruales, esto mediante la adición de un inciso a la fracción 1 del artículo 2A de la ley del IVA, por lo que se espera una disminución del precio de venta de estos artículos. Este impuesto a los productos de higiene menstrual indica el documento que afecta más a las mujeres en situación de pobreza del país, porque no pueden adquirir los productos ante la falta de recursos monetarios, generando efectos negativos a la higiene y riesgos en la salud de las mujeres. El documento también se deriva tras desarrollarse una propuesta legislativa a fin de eliminar el IVA a los productos de gestión menstrual presentado por la diputada Marta Taigle. De acuerdo al Centro de Análisis e Investigación Fundar, la tasa vigente del 16% a los productos de gestión menstrual transgrede los derechos humanos de las mujeres a la no discriminación, el mínimo vital, la salud, trabajo, educación, vida digna e igualdad y por lo tanto su tratamiento fiscal debería equipararse al de otro tipo de bienes que son reconocidos como productos de primera necesidad. Por lo anterior, la organización precisa que una mujer necesita 360 toallas o tampones promedio al año, donde se llegan a gastar 720 pesos anuales para cubrir dicha necesidad, gasto que equivale al 5% del total de gastos de un hogar del 10% más pobre en México. Cabe precisar que el estado de Chiapas es la entidad más pobre del país, con 74% de su población en situación de pobreza y más del 20% en situación de pobreza extrema. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Y entramos a temas de salud y lo que tiene que ver también con la pandemia de COVID-19. COVID-19.
Y vamos a la región Istmo Costa con nuestro compañero corresponsal Edgar Castillo, porque ya tomó protesta e instalaron la red regional Istmo Costa de municipios por la salud, y vaya que tienen mucho trabajo. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante con tu reporte, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Instalan y toman protesta a la red regional 9 Istmo Costa de municipios por la salud en Arriaga. Con la presencia del secretario de Salud del Estado, el doctor José Cruz Castellanos, se instaló y tomó protesta a la red regional 9 Istmo Costa de municipios por la salud, que estará presidido por la contadora Yolanda Alonso de los Santos. En su intervención, la presidenta de Arriaga, Yolanda Alonso, dio la bienvenida al doctor Pepe Cruz, a quien agradeció por el ayuntamiento e inicio de su administración con el pie derecho al organizar con su ayuda la primera jornada médica local, la cual se extendió una semana más para apoyar en la prevención del cáncer de mama. Afirmó que Arriaga es el primer municipio del estado de Chiapas en alcanzar el porcentaje más alto en la meta establecida de vacunación, con el 95% de la aplicación de antígenos contra la COVID-19, y se comprometió a coadyuvar a que se llegue a un 100% de su cobertura. La red de salud fomenta el trabajo coordinado de gobiernos municipales con la participación ciudadana para garantizar entre todo el bienestar de las familias. En la toma de protesta también se contó con la presencia de Natividad de los Santos, presidente de Tonalá, y la regidora Noemí Mayo Alfaro, en representación del alcalde de Pijiapan, así como autoridades del sector salud público y privado. En representación del IMSS, en Chiapas estuvo Eduardo Tomás Ulloa y el médico Carlos Alberto Cuesta Rivera, jefe de la jurisdicción sanitaria número 8, así como el doctor Carlos Acosta Rubalcaba, director del Hospital General Doctor Juan C. Corzo. Esta es mi información desde el municipio de Arriaga. Gracias, Edgar, por la información. Muy buena noche. Muy buenas noches. Y ya seguimos hablando de temas con el COVID-19, porque vamos a este reporte. Escuche usted, afortunadamente dice la Secretaría de Salud que es el segundo día que no se reporta ningún deceso consecutivo por el COVID en Chiapas. De acuerdo a este reporte, se presentaron 21 casos nuevos en las últimas horas y específicamente en 6 municipios de la entidad. Los contagios se registraron de la siguiente manera. Vea, Tuxtla Gutiérrez otra vez a la cabeza con 11 casos y ya fue una constante en toda la pandemia. Tapachula generalmente también se peleaba el segundo lugar y sigue todavía en esa insistencia con 5 casos. Catasajá con 2, mientras que Juárez, San Cristóbal y Tuxtla Chico, un caso nuevo en cada municipio. Las pruebas positivas recayeron en personas de 10 años de edad en adelante. Se trata de 11 mujeres y 10 hombres, de las cuales 6 presentan factores de riesgo como diabetes, tabaquismo, hipertensión, inmunosupresión y obesidad. La dependencia estatal señala que si bien hay avances en la cobertura de vacunación anti-COVID, siendo esto un importante mecanismo de protección personal, pues las medidas básicas de higiene se deben mantener en los diferentes entornos, háblese del hogar, háblese del trabajo y de los espacios públicos, así como los cuidados pertinentes en personas que forman parte de los grupos vulnerables. Estamos hablando de usar el cubrebocas, guardar la sana distancia, uso de gel antibacterial y, por supuesto, el lavado constante de las manos con jabón. Y además hay que hacerlo de manera adecuada para matar al COVID-19. ¿Y cómo vamos precisamente con esta meta que se tiene planeada de vacunación en Chiapas? Resulta que hasta el momento el 53.4% de la población de 18 y más, es decir, ya trascendimos un poquitito más de la mitad, ya hemos sido vacunados. A 6 días de que concluya el mes de octubre, la meta de inocular al 70% de la población en Chiapas con la vacuna anti-COVID-19 está lejos de alcanzarse. Inicia la última semana en que el Instituto Mexicano del Seguro Social fijó para llegar al más alto número de población mayor de edad inmunizada. Sin embargo, desde semanas atrás, el proceso de vacunación se estancó y no rebasa el 53.43%, esto con datos del IMSS hasta el corte del 23 de octubre. En Chiapas existen 3.541.533 personas mayores de 18 años, lo que quiere decir que el 70% es de 2.479.073, número de población que debería estar vacunada hasta el 31 de octubre. Sin embargo, Luz María Rodas,
representante de la Unidad Médica Familiar número 23 del IMSS, dio a conocer que hasta el momento solo se han vacunado a 1.937.303 personas, es decir, que 541.770 personas aún faltan por recibir la dosis contra el coronavirus para llegar a la meta que culmina en pocos días. Por otra parte, y de acuerdo al reporte diario de casos confirmados de COVID-19 que emite la Secretaría de Salud en Chiapas, los casos han disminuido considerablemente, teniendo en promedio menos de 30 casos, pero los médicos llaman a la población a cumplir con el cuadro completo de vacunación, ya que está próxima la temporada invernal y con ella las enfermedades respiratorias. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Tiempo de irnos al tercer corte promocional, el último de esta noche. Regresamos con más información acá en Chiapas al Cierre. Por supuesto, no le cambie de frecuencia y siga también con nosotros en las redes sociales. Volvemos. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad de innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! Con cuentos y canciones. Para todos los corazones. La alegría de mediodía con la cajita mágica por Diario de Chiapas TV. No se lo pueden perder. Restaurante Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurante Hong Kong. Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Cierre y ahora vamos a la información que tiene que ver con la nota roja. La Roja. Diario de Chiapas. Y nos enlazamos con nuestra compañera corresponsal, a David Morales, porque tiene información importante y es que hoy circuló esta información lamentable. Vea, machatearon al hijo de un líder comunero y prácticamente lo bajaron de su automóvil y le quitaron la vida. Vamos al reporte de lo que ha fluido en esta información. Ada, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches. Pues trascendió el hijo del líder comunero de la Casa del Pueblo en el municipio de Venustiano Carranza fue asesinado a machetazos. Los hechos ocurrieron hoy lunes a las 9:40 de la mañana cuando Manuel de Jesús
Gómez Espinosa, de 27 años de edad, presuntamente es interceptado por personas desconocidas que lo bajaron de su automóvil tipo Jetta con placas de circulación DLK 276D del estado de Chiapas para quitarle la vida. Este hallazgo del cuerpo, que presentaba una lesión al parecer provocada con machete en la nuca, ocurrió en el tramo carretero Venustiano Carranza-Pujiltip, a la altura de la colonia El Puy. Manuel de Jesús Gómez Espinosa era maestro y se dirigía a su trabajo vestido de camisa azul claro, pantalón de mezclilla color azul y zapatos de color café. La Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía Centro, abrió la carpeta de investigación por este homicidio para esclarecer estos hechos y dar con él o los presuntos responsables. Por su parte, el agente manifestó un comunicado, pues la indignación por el asesinato de este maestro Toxil en el municipio de Venustiano Carranza. Hasta aquí mi reporte, Efraín. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ada. Gracias por informarnos y vamos a estar al pendiente del resto de información que fluya al respecto. Lamentable noticia. Buenas noches. Gracias a nuestra compañera corresponsal, Adivet Morales, y lamentable esta situación que ocurrió el día de hoy. Y seguimos hablando precisamente de la nota roja, y es que los operativos sorpresa del Instituto Nacional de Migración, que se realizan en varios vehículos, bueno, resulta que eso generó que hoy en la mañana chocaran a la altura del cantón Las Cruces, cerca del municipio de Tuzantán. Esto es a raíz de estas caravanas migrantes que le informábamos al principio del noticiero. Al respecto, testigos del incidente señalaron que un vehículo marca Chevrolet con placas del Estado de México venía a gran velocidad e intentó incorporarse al carril de mínima seguridad, ya que sobre donde circulaba estaba colocado un retén del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. Al momento de la maniobra se generó una fuerte colisión con otro automotor Chevrolet en la localidad de tipo camioneta, lo que propició que el conductor del carro causante del accidente pues perdiera el control y terminara por impactar a otra combi del sector público. En el lugar, una mujer resultó lesionada sin que paramédicos acudieran de forma rápida para su atención médica. Los mismos miembros de la Guardia Nacional abanderaron el lugar para evitar más tráfico, aunado que sobre la ruta, pues como bien le informábamos, avanzaba la caravana migrante. Y resulta que allá en Escuintla, sujetos no identificados abrieron fuego contra una patrulla de la Policía Estatal de Tránsito en la colonia China, en el entronque con la carretera federal. El ataque armado se suscitó este domingo cuando elementos de tránsito estatal se desplazaban sobre la calle La Bendición de la citada colonia, cuando recibieron varios disparos en la unidad policíaca destacamentada en el municipio de Escuintla. De manera rápida y coordinada se trasladaron diferentes corporaciones al lugar, en donde localizaron la patrulla Volkswagen Jetta con número económico 00023. Los agentes se entrevistaron con los ocupantes de la patrulla agredida, quienes dijeron que al llegar al entronque, después de verificar un accidente automovilístico, cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas, una de color rojo con verde y la otra de color verde con negro, sacaron armas de fuego y les realizaron varios disparos directos. El oficial de la patrulla, al ver la agresión, aceleró la marcha hasta llegar al municipio de Escuintla, donde solicitó la intervención de corporaciones policíacas, y al regresar ya no localizaron a los sospechosos. La patrulla presentaba 6 impactos de armas de fuego en la placa, en la defensa trasera y en la puerta del lado del conductor, mientras que en lugar de los hechos ya se encontraron 14 casquillos percutidos de calibre 40 y de calibre 9 milímetros. ¿Cómo ve? Ya que estamos hablando de disparos, resulta que habitantes de los municipios de Aldama y Santa Marta, Chenaló, denunciaron que un grupo de personas armadas que se encuentra nuevamente en los límites de estos municipios siguen realizando disparos. Por ejemplo, hubo un video que se compartió al Diario de Chiapas en donde se logran escuchar estas detonaciones. Bueno, y resulta que la campaña Paz sin Armas, en la que trabajan 20 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Asociación Civil Otros Mundos, instituciones académicas y otros actores de la sociedad, bueno, pues resulta que tiene entre sus objetivos que se inicien investigaciones para determinar la responsabilidad administrativa y penal de las y los servidores públicos implicados en actos donde han hecho el uso de las armas de fuego. También buscan establecer un sistema de seguimiento adecuado para las importaciones legales de armas a México,
que incluye información transparente de los registros, controles y rastreo de los usos finales de cada arma, incluyendo todas las unidades posibles de usuarios finales y no solo las unidades centrales de distribución. De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la SEDENA declaró como el usuario final en más de 147 mil armas de fuego, pues importadas de Estados Unidos entre el 2008 y 2019, cuando estas en realidad estaban destinadas para uso policial. Y estamos iniciando nueva semana y tenemos una pregunta nueva para usted a través de las redes sociales. Participe en Twitter, es muy sencillo contestar. Y la pregunta de esta semana es la siguiente. ¿Qué horario considera usted más productivo? ¿El horario de verano, que es el que tenemos ahorita, o el horario de invierno, que va a cambiar a partir del 31 de octubre? Ahí está la pregunta. A participar, por favor. ¿Qué horario considera usted más productivo? ¿El de verano o el de invierno? Contéstanos, por favor, y por supuesto estaremos muy pendientes de su respuesta y de su participación. Y el próximo viernes, en este mismo espacio noticioso, daremos a conocer los resultados de su opinión. En tendencias, brevemente le platico cuáles eran los temas vigentes hasta hace una hora. Tienen que ver con fútbol, la mayoría de ellos, y por supuesto también con música, tal vez porque es lunes. La primera tendencia era Codere es rayado. La segunda, MTX Caramel. Y la tercera, Convoy. Temas triviales, afortunadamente los deportes y la música hicieron de las suyas. No hubo temas políticos hasta el momento. Vamos a estar pendientes conforme va entrando en calor la semana. Y vamos a la información nacional y vea, resulta que Morelos y Baja California son los estados con mayor presencia del crimen organizado. Las entidades federativas efectivamente con más impacto y presencia y son seguidas por Zacatecas, Colima y Chihuahua, así lo informó la organización Semáforo Delictivo. Datos de esta organización detallan que se reflejó un incremento en el delito de homicidio en 14 entidades de México, de las cuales destacaron Zacatecas, Nayarit, Campeche, Morelos y Sonora. Según los delitos sociofamiliares de este semáforo delictivo, esta organización mencionó que las lesiones dolosas, violaciones, violencia familiar y feminicidios también han estado a la alza. Y añadió incluso que la guerra no acabará hasta que se detengan los flujos de dinero a las organizaciones criminales. En información nacional también hay temas un poco más amables en cuestión climatológica porque Rick ya bajó a tormenta tropical y se degrada, deja de ser huracán. Esto luego de tocar tierras mexicanas se debilitó aún más y efectivamente el Servicio Meteorológico Nacional confirmó esta información. A partir de la 1 de la tarde, tiempo de centro de México, se degradó a tormenta tropical. Su centro se localizó en tierra aproximadamente a 50 kilómetros al oeste de Uruapan y a 170 kilómetros al norte de Lázaro Cárdenas. Ambos son municipios del estado de Michoacán. Presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110 kilómetros por hora. Vamos a la información internacional y vea que Estados Unidos está volviendo un poco más flexible con las medidas para el COVID-19 y resulta que informó que se reabrirán los viajes terrestres y aéreos no esenciales a partir del próximo 8 de noviembre. Y de acuerdo a esto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de ese país informaron que habrá excepciones muy limitadas en viajes internacionales hacia su territorio. A propósito, el secretario de Relaciones Exteriores en México, Marcelo Ebrard, informó que los menores de edad podrían ingresar incluso sin estar vacunados, pero en compañía de adultos con esquema completo de vacunación contra el nuevo coronavirus, que hayan sido ya inmunizados con dosis autorizadas. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Gracias a usted por haber iniciado una semana más con nosotros. Gracias por todos los comentarios en redes sociales y por supuesto por estar siempre muy pendiente. Gracias a Carmen Flores. Nos dice incluso respecto al horario de verano, no se ahorra porque al levantarse más temprano gastamos luz y además le estresa el cambio de horario. Gracias a Carmen por sus comentarios, gracias a Manuelito Altúzar también por los saludos completamente en vivo en redes sociales y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando este día. Gracias por haber iniciado la semana con nosotros, soy Efraín Meneses, usted ha quedado bien informado, lo que ahora es noticia, mañana es historia.
Disfruta el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.